Damas y caballeros, Dross se puso en modo basado GigaChad legendario y ha destruido a los progres y a The Walt Disney Company por lo de South Park. Recordemos que recientemente tuvimos este famosísimo episodio, ¿no? De South Park, donde básicamente convirtieron a los personajes en mujeres afrodescendientes y afrolatinas y bla, 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 ¿no? O sea, un episodio donde literalmente se burlaron de la inclusión forzada, de la diversidad barata y de The Walt Disney Company, sobre todo. Pues resulta que Dross salió a hablar y reírse, pero ojo, porque esta historia tiene un giro bastante particular. Atentos, Dross pone lo siguiente: South Park meó a Disney por el tema de la inclusión forzada, lo cual es objetivamente cierto. South Park se rió de Disney. De hecho, a ver, una cosa muy importante, nosotros podemos ver lo siguiente. Recientemente se había filtrado una información en la cual supuestamente Blade, la historia había sido modificada por una historia en la cual básicamente trataba sobre mujeres y Blade era el cuarto personaje. O sea, imagínense nada más el nivel del desastre. Pues resulta que incluso hubo memes de personas haciendo comentarios como el siguiente. Esto era una escena en la cual salía Kathleen Kennedy, una alta ejecutiva de The Walt Disney Company, diciendo: ¡ay, háganlo gay! ¡Este de Bambi! ¡Bambi! ¡Está muy aburrido el live action de Bambi! ¡Hagan una mujer negra y gay! O sea, imagínense nada más, este es el nivel. Y pues sí, eso es lo que han estado haciendo recientemente de Walt Disney Company. Pura ridiculez, pura absurdez. Prácticamente transforman a los personajes, hacen a la Cinegrita, a la hada afro y calva de Pinocho y un sinfín de locuras. Pero bueno, resulta que Dross claramente salió a hablar y dijo: dedico esto a los streamers, tiktokers, medios que quisieron cancelarme por cagarme en la Cinegrita. Tal cual, intentaron cancelar a Dross, o sea, intentaron derrumbarlo, destruirlo, pero no pudieron. No pudieron porque Dross se mantuvo firme con su palabra, se mantuvo firme con su forma de pensar. Dross no agarró y se agachó, porque pudo haberlo hecho perfectamente, pudo haberse agachado y pedir disculpas. Eso es lo que muchas personas hacen, muchos cobardes de internet lo hacen. Una vez que los atacan y que les dicen: Dios mío, eres un racista, un fóbico, dicen: ay, perdón, pido mil disculpas si ofendí. Nunca pidas disculpas por tu forma de pensar. Nunca pidas disculpas por tu forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque muy simple, lo único que vas a hacer o lo único que vas a provocar es darle la razón a esa bola de lunáticos. Dale la razón a la turba progre. Y eso es algo que bajo ninguna circunstancia debes permitir. Nunca te disculpes por tus comentarios. Jamás lo hagas. Pero bueno, aquí también podemos ver que Dross dice: hagan gárgaras con mis pelotas mientras hacen un enema de clavos. O sea, básicamente, y lo que sí, ya no lo puedo decir yo. Ya no puedo decirlo, pero básicamente dice que le dio con todo a la madre de los progres, ¿va? O sea, básicamente eso es lo que dijo Dross. Entonces, resulta que después de esto, muchísimos progres salieron a atacarlo y salieron a decir: no, Dross, tú estás confundido. Este episodio de South Park es una burla a los antiprogres. Sí, tal como lo oyen, estaban diciéndole a Dross que este episodio de South Park no es una burla a Disney, no es una burla a la inclusión forzada, a la diversidad barata, no. Es una burla a nosotros, es una burla hacia los antiprogres. Interesante, pero vamos a ver qué es lo que comenta Dross. Entre los citados hay varios monstruos quitaipo sacos de cerumen sin papá que dicen que el Pandaverse de South Park o el Pandaverse de South Park es contra los antiprogres. Imagínense, tal cual. La lloradera es de Disney y el episodio es 90% burla hacia ustedes. Torpedos de pus. Cartman siempre tuvo, tiene y tendrá razón. O sea, básicamente, pues eso, chicos. A ver, es que se supone que en este episodio uno de los personajes está como en un psiquiatra, ¿no? Diciendo: Dios mío, a todos mis amigos los están convirtiendo en negros y en mujeres. Y bla, bla, bla. Y al final del día, pues bueno, resulta que era verdad. O sea, que a sus compañeros o a sus amigos los estaban transformando en negros y mujeres. Pero pues básicamente esto es lo que hace The Walt Disney Company. O sea, es una burla directamente relacionada con Disney. O sea, es hacia Disney. O sea, se están burlando de Kathleen Kennedy. Ponen a Bob Iger fracasando y sus acciones colapsando. Que es que está el meme de Bob Iger cayendo y desmoronándose con las acciones de Disney bajando y bajando y bajando. Ponen a Bob Iger como un mediocre, como un pagafantas, casi casi como un beta, como alguien incapaz de contradecir a Kathleen Kennedy. Entonces, eso evidentemente pues es una clara burla y una mofa hacia The Walt Disney Company. No hacia los antiprogres, hacia Disney. Pero bueno, chicos, resulta que sí, eso puso muchísimos progres completamente locos, completamente delirantes e intentaron destruir a Dross.
tal como lo oyen. Y si no me creen, vamos a leer algunos cuantos tweets de los citados atentos. Aquí vemos que uno le dice: Dross, el capítulo se burlaba de gente como tú. Uy, uy, uy. A ver, siquiera esta gente sabe realmente de qué va South Park, dicen. Literal, la serie tira para ambos bandos, al igual que La Casa de los Dibujos Animados o cualquier otra serie de humor ácido. Todos sabemos de qué va South Park. Todos, absolutamente todos. Incluso lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez en mis videos desde el primer video que saqué sobre el tema de South Park y Disney. Yo mismo dije que South Park se caracterizaba por tirarle a ambos bandos, a todos los espectros políticos e ideológicos, e incluso dije que el humor está bien, que está muy bien reírse de quien sea, que no pasa nada, que es humor, que es parte de la vida, que incluso, por ejemplo, si tú eres religioso y de pronto South Park se burla un poco de tu religión, pues está bien, hay que aprender a reírse de uno mismo. Entonces yo no le veo absolutamente nada de malo a eso. Pero bueno, o sea, aquí esta gente cree o supone que nosotros no sabemos que se están burlando de nosotros también, o sea, o que en otros episodios se burla de gente como nosotros, cuando claro que lo hace, South Park se burla de todos. Ahora, aquí vemos que dicen, ya, mijo, ya, vaya más bien y sigue sintiendo envidia de los LGBT porque ellos sí tienen atención. ¿Le están diciendo a Dross? ¿A Dross Rotsang, un random de internet, le está diciendo a Dross, un tipo con cuántos, 25 millones de suscriptores en YouTube, que no tiene atención? A un tipo con 25 millones de suscriptores, a una de las leyendas más grandes de internet. O sea, es más, probablemente el canal de terror más grande del planeta Tierra, el número uno, le están diciendo que no tiene suficiente atención y que los LGBT sí la tienen. Impresionante, increíble, ¿no? Pero bueno, chicos, así es como piensa esta gente. Incluso, aquí le dicen, ¡Ash, cállate, Dross! ¡Cállate, cállate, cállate! Incluso vemos que aquí le dicen, eres igual de patético que este sujeto, no eres mejor, Dross. Eres la misma cara de una patética moneda. Uy, uy, uy. Incluso, bueno, Ozymandias, siempre basado, le pone, ya quiero ver el doblaje latino. Yo también, oigan, sobre el tema del doblaje latino, sería algo buenísimo, ¿eh? Incluso, aquí le dicen, volvé a abrir la boca para decir algo de South Park y terror. Uy, uy, uy. Uy, ¿por qué tanta agresividad? ¿Solamente dijo algo sobre una caricatura? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tan agresivos, chicos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ya está amenazando de atacar o agredir a una persona físicamente solamente por una opinión que él tuvo sobre una caricatura? ¡Impresionante! Pero bueno, chicos, ya saben cómo es la mentalidad de esta gente. Ahora, aquí nosotros podemos ver. No entendí nada de lo que dijo. Ok. Incluso, aquí nosotros podemos ver pues todo lo que ha ocurrido, chicos. Literal. Miren, aquí incluso empiezo a pensar que Dross sí tiene alguna especie de autismo. Imagínense. O sea, Dross, uno de los más grandes genios de YouTube. Porque yo siempre he dicho una cosa. Dross no solamente ha crecido en YouTube. Eso es muy difícil de por sí. Crecer en YouTube es muy complicado. Ese es el paso número uno. El siguiente paso es hacer de YouTube un negocio rentable. Eso es mucho más complicado aún que crecer. Y Dross también lo consiguió. Dross convirtió a YouTube en un negocio rentable, en una fuente de ingresos. Pero el tercer paso, y creo que este es el más complicado aún, Dross aprendió a reinventarse. Y eso significa que Dross ha prevalecido a lo largo del tiempo. No es casualidad, muy pocas personas duran tanto tiempo en la industria. Muy pocas personas se mantienen relevantes durante tantísimos años. No es casualidad. No puede ser aquí una persona con X o con Y problema. No, 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 no. No, no cualquiera hace lo que Dross ha hecho. Pero bueno, chicos, o sea, básicamente nosotros hemos estado viendo aquí otras personas le dicen, estás pero si bien tonto, le dicen a Dross, no entendió nada. Imagínense, supuestamente Dross no entendió nada. No, 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 yo creo que no entendió absolutamente nada fue otro, fue un progre por allí. Pero bueno, aquí incluso podemos ver un comentario de otra persona que dice, en vez de burlarte de color y apariencia de Hailey Bailey, mejor dedícate a lo que hacías antes, ser un llorón. Esto es lo que me refiero con los antiprogres, es a lo que me refiero con ellos. No están basados, están bien tontos. Y con esto no insinúo que esté del lado de los progres. Ok, vale, lo que digas, querido. Pero bueno, chicos, incluso aquí nosotros podemos ver muchas personas. Incluso, miren, Dross, ya tienes 40 añotes. Valórate un poco, una vez más. Y dale con el tema de la sirenita, supéralo, Dross. Ya pasaron meses de eso. South Park también le da nalgadas que Disney y los progres necesitaban, va. Entonces, chicos, estamos viendo cómo un montón de personas reaccionaron ante los tweets de Dross. Muchos se volvieron completamente locos, atacaron a Dross e incluso dijeron que South Park era una referencia hacia los antiprogres. Este episodio, por lo menos. No una ataque hacia Disney, no una burla hacia The Walt Disney Company, sino una burla directa
hacia los antiprogres. Increíble, pero cierto. Este es el nivel. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo. Muchísimas gracias. Dross, una vez más, haciendo llorar a medio Wogland. Chicos, nos vemos en la próxima.